Joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe young football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together. Muchas felicidades, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Un poco de sed. Bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha supuesto para vosotros el paso por Got Talent? Después de las audiciones, ¿qué ha pasado? Madre mía, un aluvión de gente felicitándonos, siguiéndonos, demostrando que les gusta esta cosa rara que hacemos de unir un oboe con un bajo y la voz. Vamos, ha sido estupendo. Me alegro que sea esto así. Pase de oro de Paddy Edurne, ¿cómo habéis visto? Es espectacular. A mí me ha flipado, creo que tenéis un rollazo increíble. Además, la evolución también de haberles visto las audiciones ahora, que ha habido un gran cambio, muy bueno. O sea, solo me queda felicitaros, de verdad. Y yo estoy gracias. Muy orgullosa, no sepas. Yo, los Edurne, sigo pensando que bien hicimos dando ese pase de oro. Lo hicimos muy bien y vosotros habéis seguido evolucionando. Y lo que os queda, chavales. ¡Viva Cádiz! Risto, vamos a ver si Risto también ha visto esa evolución. No, a mí me gustaría que mis compañeras fueran capaces de hacer un poco de autocrítica. El número no ha estado a la altura, pero de lejos. No tenemos ningún problema en admitir las cosas que hemos hecho mal. Creo que habéis desaprovechado la oportunidad, lo digo muy en serio. Creo que ha sido una mala elección del tema, teniendo en cuenta los instrumentos que llevabais. De verdad, ¿por qué eso de ponerle tanto playback a una actuación desmerece la actuación? Y lo digo muy en serio, a mí me gustan mucho los dos instrumentos juntos, pero lo que le habéis puesto alrededor estorbaba. ¿Pero qué le ha puesto alrededor si están ellos solos? No he visto a nadie. ¿Y cómo crees que sonaba la batería? Pero estaba aquí, el chaval estaba aquí, yo lo he visto. ¿Dónde está? ¿Quién se la ha llevado? Había un tío aquí. Sí. ¿A que había un tío aquí? Y el batería estaba ahí. El batería estaba ahí arriba. Ahí arriba estaba la batería. ¿Ve el batería? ¿Dónde está el batería? Y yo me estaba tocando el órgano. Ahí está el batería. Tenemos que elegir bien los temas, sobre todo teniendo en cuenta que es una semifinal. ¿De acuerdo? En la elección estilística vuestra, sobre todo porque no lleváis nada más que vuestra música, habéis fallado estrepitosamente y eso no puede ser. Y me sabe muy mal, de verdad, porque creía mucho en vuestra apuesta. ¿Pero en qué ha fallado? Ay, yo no me he enterado. Lo tendremos en cuenta para otra vez. Gracias. Bueno, Edurne. Bueno,
¡Edurne, defiéndelo! Eva, perdona. Eva. Venga, Evi. Yo creo que la propuesta ha sido arriesgada, habéis ido por otro sitio, pero que quizá deberíais recuperar un poco la esencia de la primera actuación que Exacto. vimos. Porque ha sido muy espectacular la apuesta, pero quizá la armonía que había entre vosotros en ese momento, la unión que había entre los dos instrumentos, ha fallado un poco, se ha quedado un poco en lo externo. Pero aún así, felicidades. ¡Edurne, ayúdanos! ¿Tú qué entiendes? Bueno, sí. Hay división en el jurado, pero ya sabéis que aquí lo importante es los que nos ven en casa. Y yo espero que votéis si os ha gustado la actuación de Wild Mojarras. Así que ya sabéis, os recuerdo que el más votado de la noche se convierte en finalista. Muchísimas gracias, Wild Mojarras. Nos vemos luego. Sí. Gracias. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venga, suscribiros al canal Got Talent España. Súper divertido.